Mi nombre es Mariano Madueña Rubio. Yo soy el hijo de la única persona desaparecida, muerta, por el derrumbe. A mi papá lo encontramos 7 días después, 6 días después del hecho, del derrumbe. El cromañón no sirvió para nada, porque me encontré con que no había habido un censo de evacuados. Se derrumbó un edificio. Y en los diarios, vos o en los medios decías, leías, fue un éxito la evacuación. Y yo estoy buscando a mi papá. Y tengo que salir a ver cuántas cámaras me van a levantar a mí al aire para ver si pueden parar un segundo la posibilidad de demoler. La realidad es esa. Yo tenía que ir a robar cámara. Para que me den bola, para que frenen la demolición, para que me venga a buscar alguien y que me diga, che, ¿a vos se te perdió tu papá? Cromañón no sirvió de nada. Porque yo le preguntaba a alguien del gobierno de la ciudad, que todos te atendían muy bien, pero nadie sabía a dónde llevarte a preguntar. Entonces voy a Defensa Civil y Defensa Civil me dice, no hay censo, fue una evacuación espontánea. Yo decía, ¿cómo es una evacuación espontánea? Y ahí me dijeron, no, se tocó timbre y la gente bajó. Ah, bajó y corrió. Corrió para un lugar sin orientación donde le podría haber caído un escombro en la cabeza. Y el subcomisario Galucci me dice, hagan una denuncia, porque si no hay denuncia, nosotros no tenemos obligación de buscar. Mis primos hacían la denuncia. Y con mi primo que estaba con el auto íbamos a buscar a los hospitales. Nosotros vamos, hacemos una denuncia. Ahí mis primos se enteran que el portero había dicho que existía la posibilidad que hubiera una persona que hubiera quedado ahí adentro, pero no escuchaba. No escuchaba bien, que era mi papá. Entonces, sábado, 4, 16 y 30, creo, no sé, esto lo sabe bien mi primo porque fue el que lo vio. Larreta diciendo: la evacuación fue un éxito, no hay denuncias de personas en búsqueda. Yo ya había hecho una denuncia. Esto es así concreto. No estamos hablando que hubieron cientos, ni siquiera dos, una. La única posibilidad de un muerto concretamente, legalmente denunciada, no se le puede escapar por alto al jefe de gabinete. Un tipo que quizás pretende ser jefe de gobierno. Eso a mí me indigna. Mi primo le dijo a Mauricio Macri, usted no sabe lo que es ver a mi tío aplastado por los escombros. Se ocuparon de que la gente, los propietarios, tengan su dinero y a mí, cuando me llamaron para hablar sobre el tema de los resarcimientos, cuando yo decía que no, mi papá no era propietario, me decían, ah, bueno, está bien, y bueno, ¿quién es el propietario? Entonces, ahí dejaron de llamarme. En este caso, se discutió cuánto sale el contenido y cuánto sale un departamento. Pero lo que no se discutió es cuánto vale una vida.